No, los que les claro, venden, sin argumentos no, no, no se que, puede ir por lo, la vida. Los que están vendiendo de que todo es perfecto en España y llegas a España y vas a vivir muy bien, no hacen nada para ellos después. Sucede una ¿cuál es la medida? Manuela Carmena lleva en el Ayuntamiento de Madrid. Muy breve, os pido máxima brevedad, que tengo que responder la entrevista. Sucede que sociológicamente siempre se produce una especie de hiperintegración en algunos fenómenos. Por ejemplo, hay personas que han ido a vivir o bien al País Vasco o bien a Cataluña que se convierten en los nacionalistas más exacerbados. Bueno, pues entiendo que Bertrand tiene un discurso que es el de la hiperintegración, porque él es el más integrado de todos los integrados y porque además lo que está planteando es que se expulse fuera a los demás, pero no a él. Es decir, porque no, así se no está sí, claro. No te equivoco nada, es lo que estás diciendo. Siempre que la veo en la televisión, no está tergiversando las palabras a los demás. Yo creo que tú ves demasiada televisión y quieres un poco de cacao mental. Yo no he dicho eso. Te digo la verdad, creo que eres un poco de cacao mental. Si quieres, matiza tus palabras, pues yo no voy a matizar tus palabras. Yo no voy a decir nada de lo que no he dicho. Repito lo siguiente. España es un país maravilloso. Aquí no hay racismo. Ese es un país maravilloso. Tan maravilloso que te has pensado que es Alicia en el País de las Maravillas. Pues claro que hay racismo. Pues es Alicia de la... Pues claro no. Que hay. Y hay gente que no es maravilla. Y hay gente que vive peor que un mantero. Bueno, pero claro, me da la sensación de que me da la sensación de que, señora Alicia, usted siempre tenga la necesidad de hablar mal de España. Si usted tan mal le va a España, que se vaya afuera. España es un país maravilloso. No, 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 ¿cómo es que me va a expulsar a mí también? Usted nunca dice nada positivo de España. Es tremendo. Nunca dice nada positivo de España. Es tremendo. ¿Cuándo dice usted algo? Lo tengo que dejar ahí. ¿Y usted algo positivo de España? ¿Cómo que sí? Mira, o sea, yo soy periodista y siempre que veo algo negativo de mi país, tengo la coherencia de decirlo. Lo que significa que todo lo que significo que no es negativo, para mí es positivo. Es decir, usted ve negatividad en España por todos lados. Olvídate de que vivir en un país... Yo sigo esperando cuando usted diga algo positivo. De la sanidad española, de cómo está de bonito España. Di algo bonito de España. La sanidad pública es maravillosa y era mucha más antes de que el PP la destruyera. Ya estamos. Por supuesto. Estamos con el PP. Claro. Bueno, ya estamos. A ver, de verdad que es muy interesante tu testimonio. Es tremendo. A mí me recuerda a ese.